Poquito complicado porque tiene una romería muy buena en Garafía, tiene una fiesta también en El Paso, hay una gran fiesta al verbenazo en Breñabajo, que eso es por la noche, el partido de fútbol, que eso llama más que todo lo demás juntos. Pero bueno, nosotros creo que nuestra obligación nos toca como con, nos corresponde hoy, se va la Feria Ganadera de San Isidro en Breñalta, la vamos a llevar como todos los años. Pues a mí siempre, lo repito todos los años, que esta es. El día del ganadero, creo que el ganadero merece, por su sacrificio y su esfuerzo, eh, hombre, celebrar ese día y creo que como ayuntamiento eso lo hacemos, de celebrar este, esta feria, de que sea un día de encuentro entre todos los ganaderos de la isla, donde expongan sus su mejores ejemplares, tenemos una comida aquí pues entre todos. Eh, para festejar este día y que este día sea un día de, de entendimiento, un día de, de amistad, un día que, que nos reunimos todos y celebrar ese día. Porque claro, ahora empezamos a um, justificar el tema, de cómo está la ganadería, la situación que está, esto es un tema que lleva mucho debate, que lleva mucho tiempo y creo que no es el día para eso hoy. Hoy creo que es un día de, de pasarlo bien, un día de celebración. Y bueno, eso estamos intentando hacerlo y seguro nos va a salir bien. Pues como vemos, la, el, el ganado está llegando más o menos bien, todavía llegarán muchos más porque falta más tiempo para, para que entren. Y bueno, yo lo que espero y deseo es que, que pasemos un gran día todo el sector aquí en Breñalta. Por nuestra parte lo, lo estamos haciendo, lo intentamos. Ya llegan desde ayer, hay gente aquí que son todos voluntarios preparando la comida, preparando el entorno de del recinto preparando todo esto un montón de gente había aquí colocando a los animales eh, otros con el jurado lleva un montón de, de trabajo un montón de tiempo pero la gente lo hace de una forma altruista de una forma voluntaria y todo el mundo desde el que eh, asa la carne hasta el que, que distribuye el ganado lo hace con una gran satisfacción y, y un gran esfuerzo para que salga la fiesta bien este año es exposición de perros lo cual bueno pues encantado que toda aquella persona que quiera que quiera interesarse por poner algo aquí, puede se, se, se le facilita. Han venido los de, del club Tamaimo, eh, que lo han solicitado, se le ha preparado el recinto para que los coloquen, los van a poner aquí también. Y, y bueno, sabes que aquí lo más fuerte es el ganado, ganado vacuno, también venden algo caprino, algo caballar, pero lo, lo más fuerte aquí es el, el vacuno y como vemos hay unos ejemplares del país que están muy bien y espero que... Que esto se vaya, vaya a sacar un día de una gran feria. La verdad que sí. Eh, Bla, eh, eh, como bien decía, es día de celebración, no es día de, bueno pues, de hablar de la ganadería, pero o se ha estado utilizando la ganadería y ciertos subsectores como el tomate y la viticultura en política últimamente, tirándose los trastos unos a otros. Algunos a río revuelto ganancia de pescadores. Yo creo que ha sido un gran error y eso nos demuestra que tenemos, no estamos a la altura, ni en plan político, ni en plan de nada, a la altura que tenemos que estar. Hay un sector que es el plátano, que tiene, tiene su mérito, tiene su, lo han trabado, lo han conseguido, pero creo que tampoco es motivo de mantener a uno para, 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 para poner a otro. Lo creo que hay que tener un, ahora están viendo con el tomate y están reconociendo tanto el gobierno autónomo como, como el gobierno nacional, que, que, que han habido acuerdos que no se han cumplido, que es verdad que hay deudas que, que nada, no, se han hecho las cosas bien totalmente, y un sector como el tomate no se puede dar desmantelado, que fue un sector muy importante principalmente en Gran Canaria y que ese sector no se puede dejar tirado, y los, también los maoreros pues, 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 con toda la razón del mundo protestan porque su sector también tiene que echarle una mano todo esto lleva a un, una situación que está poco, poco estudiada que no está bien diseñada y que unos como el plátano posee, están bien porque lo han hecho y otros lo han dejado ahí en manos de nadie y nos encontramos que son sectores que están desprotegidos y que hay que poner en su sitio yo espero que con este cabreo que hay ahora y esta exigencia y la gente ya que la gente ya protesta tampoco van a atacar todo lo que le venga que se pueda mejorar si no también sabemos que el sector ganadero no, no es que no se pueda tocar la reivindicaciones del sector, pues si empezamos con las reivindicaciones, pues acabamos aquí todos enfadados y creo que es un día para no estar enfadados, sino para estar alegres. Pero es un sector que está también en manos de nadie, que está ahí escapando en pueda, que están más de cuatro personas mayores, que ya el ganadero en esta isla concretamente y el resto de no están parecido, ya es un romanticismo al ganado, un, una vocación al ganado como... como porque si no, con el trabajo que tiene, de la manera que los maltratan, que no les renta y todavía siguen con él, hay que reconocer que esa gente tiene un mérito y no se puede dejar tirado. Hay que hacer algo por ellos. Bueno, nos decía Miguel Martín antes, presidente de ASPA. Coincidiendo con las palabras de Henry Sicilia, que es el presidente de Asaga Canarias... que era más fácil poner en algunos municipios una central nuclear que una explotación ganadera. Y todos los años le caemos encima de Blas a preguntarle que cómo andan los planeamientos y la ayuda a la ganadería en Breña Alta. No, nosotros, Otro años más te lo vamos a preguntar. Sí, pero nosotros tenemos, desde de, de, de nuestro plan general, hay zona ganadera. Nosotros tenemos zona ganadera. ¿No te ...y, y, y están en ganadera? está diseñado el terreno que es, creo que son tres sitios, y el mayor aquí en la, en la zona de por encima de La, de la Pavona, donde se llama la zona de, de La Reolla, que, que está diseñado ahí, incluso eso se diseñó porque nos dieron los ganaderos, que principalmente para ganado vacuno, una zona que, que no impacta, que está prácticamente dentro de monte, que es una zona fresca, uh -huh. y aquí en esta zona, frente a la montaña Pina, hay una zona ganadera aprobada en el planeamiento nuestro que quiere hacer una granja en puede hacerla. ¿Qué ocurre ahora? Más problemas. ¿Está diseñado la zona? Sí, señor, no va usted a usted hacer nada clandestino. Que el terreno no me lo vende, que el terreno es caro, que para la granja que yo voy a poner me sigue mucho terreno, volvemos otra vez a, a lo mismo. O sea, está el, 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 el. Sabemos que hay muchos planes generales que no contemplan zonas ganaderas y cuando van a instalar no pueden instalar. En Briñalta está contemplado. Y se puede poner en zona ganadera. te va aquí a la zona de ganadera, lleva la zona industrial y está diseñado donde puede ir cada cosa. También nos han dicho ahora, por eso te lo, te lo digo: pues ganaderos que van a compartir el terreno que se lo venden muy caro, porque el que... el propietario tiene... Pues como sabes que es una ganadera, que aquí me puedo yo a lo mejor aprovechar un poco. Y ese, solucionamos un problema, nos viene otro. Lamentablemente, no sé cuál será el tema, pero que el que quiere instalar una, una gran ganadera, mira, está lo tiene bien diseñado y aprobado por el pan General y bueno, pues también tiene que ser un día de reivindicación, aparte de ser lúdico y de festivo para que el ganadero disfrute de esos días que decíamos, porque de alguna manera pues es un día que trabaja menos y que disfruta de ello, tiene que ser un día de reivindicación y el día de reivindicación que tiene que ser de cambios estructurales para que permita que cualquiera que se quiera incorporar al sector vacuno, al sector caprino, lo pueda hacer. Y en este momento hay muchísimas dificultades eh, eh, de papeleo, de, de, de condiciones de suelo, y yo creo que eso pasa por... ...por un cambio en lo que es el piol... ...en lo que son los planeamientos municipales... ...y que definitivamente esta isla si va a apostar por este sector... ...claramente tenga que decir, bueno, hay mucho suelo disponible... ...y todo el que quiera incorporarse se puede incorporar. En este momento hay demanda de gente que quiere incorporarse, principalmente al sector caprino... ...porque quieren poner granjas, porque hay demanda de queso. Y se ven con muchísimas dificultades. Por otro lado, la ley de media urgentes pues no ha caminado como tenía que haber caminado desde nuestro punto de vista. ¿sí? Hay explotaciones que están haciendo lo que se les dijo. Pero hay otras que están a la espera de que se les responda. Y eso también pues ha, ha, ha un poco parado la situación. Y bueno, pues yo creo que por ahí. Es decir, yo no, no quiero aquí, ni mucho menos hoy no es el día para echar culpa a nadie. sino que bueno que. Eh, yo lo que digo es que cualquiera de las administraciones coja una documentación y diga, bueno, vamos a, a pensar que yo me llamo como me llamo, voy a, a hacer una granja y a ver qué dificultades tengo. Y verá qué dificultades tiene para ponerla. Por lo tanto, yo creo que si eso no lo simplificamos y no lo conseguimos, difícilmente podemos incorporar a jóvenes. Y yo creo que en este momento donde tanta demanda de empleo existe, lógicamente tenemos que buscar soluciones que sean más fáciles. Eso no, eso no significa que tengamos que estar eh, poniendo las. La, 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 el vacuno o el caprino, donde queramos, no, 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 con condiciones eh, regladas, reglamentadas y que al final todos estemos dentro de la norma y de la ley. Pero sí que tenemos que ponerlo lo más fácil para que el que quiera incorporarse se pueda incorporar. sino al final peinaremos más canas cada año y eso... ...pues granja que se cumple los 65 años... ...se cierra y eso no es bueno... ...porque digo que es un sector que... ...desde nuestro punto de vista... ...potencialmente es un sector que puede aumentar... ...y que si lo hacemos en 3, 4 años... ...seguro, seguro que podemos estar... ...por otro lado tenemos que pensar... ...que las granjas de vacuno pues tienen que dedicarse... ...principalmente a carne... ...y también tenemos que pactar la posibilidad... ...de que tengamos ganado suficiente... ...para que las redes de comercialización... ...pues tengan ganado suficiente luego... ...para poder comercializar... ...que ese es uno de los hándicaps... ...y bueno pues no gráficamente... ...el ganado de la tierra, pues tendremos que buscarle eh, soluciones que nos permitan pues, seguir manteniendo nuestra raza, pero también adaptándola a los nuevos tiempos. Y posiblemente los nuevos tiempos es buscar condiciones de carne, condiciones de ganado más joven para matadero, es decir, una serie de cosas que bueno, que, que ahí hay mucho trabajo que por hacer, pero eso no significa que bueno, que hoy tenemos que disfrutar de este día junto con los ganaderos, para, ya digo que como decía antes, el homenaje de los de los... Cuatro días al año, las cuatro ferias importantes, bueno, pues que ellos disfruten de ese día y que al final, pues. Vayamos buscando soluciones. Los planeamientos, eh, sí, estamos en los planeamientos para poder hacer cualquier cuadra, cualquier... Pero en los lugares donde los eligieron para hacer esos planeamientos, eh, somos como apestados. Nos sacaron fuera de, de las zonas donde podemos estar. Además, ahí no hay agua, no hay luz, los terrenos son muchas fincas y son pequeñitas, hay que estar comprando varias, está en laderas, eh, las entradas son malas. Es decir, eh, sí, eligieron una zona ganadera, pero esas zonas ganaderas no sirven. Además, también hicieron otras dentro de un barrancos tenemos que deslindándonos los barrancos es decir es imposible además la, la ley de, de, que, que, que nos iba a legalizar ocurre que está paralizada habemos un montón de cuadras que no estamos no podemos legalizarnos esto es imposible es decir eh, después nos han ido cerrando pues las ferias en las ferias no solo nos admite siete ocho reses eh, ya verás más tarde aquí que, que la afluencia va a ser poca porque yo me he dejado lo, lo mejor casi, que son la, la, los nacimientos de este año en la cuadra, porque no lo podemos traer. Y todos piensan que es por el dinero. También queremos pues, participar y poder estar aquí y presentar nuestro mejor ganado, pero si nos van cortando las alas es imposible. La verdad que por, el te por temas económicos que se haya parado esa legalización de las explotaciones con la esperanza que estaba puesta por parte de los ganaderos es un chasco grandísimo. ¿eh? Es grande porque queremos crecer y no podemos crecer porque no podemos ampliar las cuadras no, eh, donde estamos, eh, no nos dicen sí, si, sí si o no, como dijimos antes, no podemos ir a ningún lado, eh, somos ganaderos y, y tampoco nos sobra el dinero y tra transportar una cuadra de un sitio donde estamos ahora, que llevamos algunos hasta 100 años en ese sitio, y ir a otro sitio nos cuesta un montón de dinero y no lo tenemos. Es decir, eh, la Administración las subvenciones eh, a jóvenes ganaderos y eso las han quitado. Es decir, no, no hay, es decir, es imposible eh, sacar esto adelante no sé de qué manera pero por lo menos las administraciones deberían sentarse y poder dialogar y buscar alguna solución lo han hecho estos días con los tomateros lo han hecho con otras otras sectores ¿por qué no lo intentan hacer con el sector ganadero claro que es cultura y estamos demostrando que estamos aguantando eh, date cuenta que nosotros llegamos a tener hasta 18 arrastres no hemos quedado con cinco que son las cuatro ferias y uno de, de con la de contando con la de puntaña son cinco y si hacemos la final seis apuraditos apuraditos estamos eh, yo de aquí Quisiera los demás pueblos, pues mira, si no es un poco así, se juntaba un poquito en otra cosa, por lo menos que hubiera más arrastre uh -huh. para que se viera más una cosita de estas. Porque que va si cada vez nos estamos quedando con menos, con menos, con menos. Porque si no fuera las la ferias y eso, no había nada. Hasta la labrada ya se tuvo que hasta dejar. Uh -huh. Y claro, te dicen que no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, y eso es lo que hay. Y después pues se les a la boca de ayuda a la ganadería de las razas autóctonas y al final nada. Lo mismo, lo mismo. Cada vez lo que hacen te quitan porque te dicen que no, que tal, que cual, te quita, te quita y llegamos a lo mismo, lo que tenía hace tres años atrás, cuatro años atrás. ¿Cómo está el ganado este año, Isidro? Después ha llovido, eh, eh, hay pastos, pero bueno. No, Hay pasto, hay pasto por lo menos por la zona de la breña y esto aquí, los otros pueblos no sé, pero la breña ahora mismo más eso y bastante pasto. Lo que pasa con estos días, calor también se seca bastante, pero bueno, vamos escapando, vamos escapando y por lo menos he hecho una manita a San Isidro, como dice el otro. Felicidades por tu día, hace, hace tres días más o menos que estuviste de celebración. ¿no? Muy, muchas gracias. <laughs> bueno, pues amigos, yo creo que eso es lo que hay, es decir. Eh, eh, piden ayuda y eh, piden ayuda por mantener una raza, por mantener una cultura, por mantener un modo de vida. Hombre, a ver si los políticos se mojan de una vez, no solo palabras, también hay que apoquinar. Sí, hombre, nosotros lo que pedimos es una ayuda, no es gran cosa, sino un granito y otro granito, como dice el otro, un lado y a otro, lo compartimos entre todos y salimos. Bueno, pues Isidro, muchas gracias. A ustedes. Eh, Luis, gracias también. Gracias a ti por por atendernos y gracias.